eres Scrooge, contento estoy. De día o de noche, a cualquier lugar que voy, me gusta divertirme, jugando estaré. Siempre que yo pueda, contigo me iré. Voy creciendo y entiendo mejor muchas cosas nuevas que veo alrededor. Es muy importante detalle no perder. Mientras yo juego, me gusta aprender. Es tan bonito, es tan divertido. Qué feliz me siento al vivir aquí. Tantos animales, tantos pajaritos. No lo pienses más, vive junto a mí. Mi nombre es Scrooge y contento estoy. De día o de noche, a cualquier lugar que voy, me gusta divertirme, jugando estaré. Siempre que yo pueda, contigo me iré. Se busca casa. Solo quiere comprar razas, pedigrís, perros campeones. Es la moda. A mis clientes no les interesan esos chuchos. Son carne de zoológico. No vuelvas a traerme ese tipo de género. Género, vete haciendo la idea de que un león hincará el diente en tus tiernas carnes. Los perros sin raza acabáis vuestros días en el menú de los zoológicos. A esta vida hay que venir con pedigrí. Yo soy de raza, soy un pastor alemán. Mi padre fue campeón y mi madre tricampeona. Yo soy un galgo afgano. Mi padre y mi madre vivían en la corte de un marajá de Oriente. ¿Y tú quién eres? Pues, solo un perrito. Y no recuerdo quiénes eran mis padres. A ti no te comprarán nunca, don nadie. En cambio, a nosotros nos venderán pronto y nos llevarán a una mansión con chimenea. Y en nuestra caseta tendremos calefacción. Buenos días. Mis hijos se han encaprichado de un cachorro del escaparate. Ya sabe usted cómo son los niños. ¿A cuál se refiere? ¿Al de la derecha o al de la izquierda? No, no, al del centro. A ese tan simpático. Lo cuidaremos muy bien. Tendrá calefacción en la caseta. No me importa cómo lo cuiden, caballero. Pague y lléveselo. En este orden. No tan rápido, no tan rápido. ¿Qué precio tiene? ¿Sabe qué le digo? Se lo regalo. Así me queda un escaparate libre. ¡Papá! ¡El perrito me está haciendo cosquillas! Ahora somos una familia numerosa. Con cuidado, Raúl, el perro no es de goma. Toma, perrito, esto es para ti. ¡Déjamelo! ¡Ahora te toca a mí! ¡Déjamelo! ¡Es mío! Si seguís tocándolo tanto, lo vais a gastar. ¡No! ¡No lo toques, papá! ¡Lo compró porque yo se lo dije! ¡No es mío! ¡Basta de peleas! Los dos podéis cuidar el perrito. Mamá, ¿podemos coger al perro? No, es hora de comer. Después jugaréis con él. ¡Cierra la puerta! Ay.
miedo. Oh, te dije que cerraras la puerta. Pero si la cerré. Mamá, papá, el perrito no está, se ha ido. Perrito, ¿dónde está? Vamos, perrito, sal. Adiós, alas de colores. Me voy, me llaman. Oh, oh. Vamos, contesta. Ni siquiera pensamos un nombre para... ¡No me dejéis! ¡Quiero ir con vosotros! ¡Quiero ser vuestro perro! ¡Quiero ser vuestro perro! Tanta luz y no se cae. Tranquilo, saco de miedo. Yo no soy un saco de miedo. Si uno es valiente, la noche es silenciosa. Si uno es cobarde, la noche es ruidosa, dice el refrán. ¿Será por eso que no oigo nada? Mejor que mejor. Tú eres un perro. ¿Quién es tu amo? No tengo, ni lo he hecho en falta. Solo sigo mi camino y basta. En ese caso no te interrumpo más. Me pareció que necesitabas ayuda, pero estaba equivocado. Ha sido un placer. Yo me llamo Malavida. Pero si aceptases consejos, este humilde zorro te aconsejaría que buscases un lugar donde haya humanos. Busca una casa. Los perros que viven con los humanos se pegan la vida padre. ¿La vida padre? Comer cada día y dormir calentito, ¿te parece poco?
Sé que seguirás mi consejo, así que me debes una, mocoso. Si uno es valiente, la noche es silenciosa. Si uno es cobarde, la noche es ruidosa. ¡Tú, aquí! ¿Qué? ¿Quién me está hablando ahora? Pues yo, ¿me ves ahora? ¿Oh? Es hora de ir a casa. ¿No sabes que es peligroso andar por ahí a estas horas? No tengo casa. Estoy perdido. Si ellos te oyen, estarás perdido. ¿Ellos? ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los cazadores nocturnos. Los animales que salen de noche para cazar alguna presa tan apetitosa como tú. Chao, yo me vuelvo invisible. Tengo que irme, pero ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde? ¿Una casa? Tarde o temprano llegará un humano. Qué bien me lo paso siempre cuando descubro cosas. Me gusta mirar y también tocar y sentir que me emociono. Hay que tener paciencia si no te sale bien. Intentarlo otra vez para hacerlo mejor, siendo siempre un gran ganador. Miro alrededor y puedo observar cómo crecen las rosas. Miro el cielo azul de donde a veces me caen las gotas. Si el viento fuerte es, todo se mueve y doy vuelta riendo y me caigo al revés. Qué bien me lo paso siempre cuando descubro cosas. Me gusta mirar y también tocar y sentir que me emociono. Hay que tener paciencia si no te sale bien. Intentarlo otra vez para hacerlo mejor, siendo siempre un gran ganador. ¿Y de qué manera? Estamos muy, pero que muy ofendidos. Bueno, pues me voy a otro sitio. No quiero molestaros más. Momento, ¿quién te ha dicho que puedes irte, Pelusa? ¿Quién te crees que eres para dejarnos con la palabra en la boca? Voy a tener que ir buscándome un nuevo hogar. Ese tiene los minutos costados. ¡Mira dónde pisas, estúpido! Será mejor que me dejéis en paz, ¿o si no? Si no, ¿qué, Pelusa? Yo no me llamo Pelusa. Oh, no, pues ¿cómo te llamas? ¿Estúpido, atontado, canijo? Todavía no tengo nombre, pero cuando lo tenga no va a ser ninguno de esos que dices. Era muy cómodo y muy higiénico. Una mata de pelo como hay pocas. Ay. ¡Qué miedo! Te voy a dar tu merecido. No hace falta ponerse así. Está bien, lo entendimos a la primera. No hace falta ponerse así. ¡Eso es! ¡Huid, ratas cobardes! ¡Huid si no queréis que os dé vuestro merecido!
¡Si os llego a ver antes! ¿Cómo han salido los ladridos así de un perrito como tú? Pues no sé, es la primera vez que me ocurre. ¿Sabes una cosa? Creo que lo más seguro es que duerma a tu lado. Lo digo por tu seguridad. Me quedaré vigilando por si vuelven. Cuando quieras que te releve, cuenta hasta 100 antes de despertarme. Y cuando hayas terminado, vuelve a contar hasta 1000. Puede ser un gran día. No podemos dejarlo escapar. No odio tener que hacer esto, pero... ¡Ah! ¡Quieto, fiera! ¡Soy yo! ¡El humilde parásito que vive entre tu mata de pelo! Por un momento pensé que volvían esos bichos. He ido a dar una vuelta y no los he visto. He inspeccionado la casa. Los humanos debieron vivir en ella hace tiempo, pero ya lleva años abandonada. Tenemos que volver a ponernos en marcha. Si seguimos el camino, llegaremos al hogar de algún humano. Y allí nos esperan comida, seguridad... ¿Qué es un camino? Es una línea por la que los humanos van y vienen. Y nosotros vamos a caminar por ella. De modo que adelante. ¿Qué ocurre? Me fallan las fuerzas. Necesito comer algo. Suerte que a los perros no os gustan las pulgas. Venga, no me obligues a levantarte por la fuerza. ¡Oh! Allá vamos. Ocurrió un cap valiente, venció con un ladrido, le bastó. Decenas de ratas malvadas salieron de la oscuridad con sus dientes afilados, y a la oscuridad volvieron con sus largas colas entre las patas. Por lo visto, ese chucho ahuyentó a cientos de ratas. ¡Qué valiente! Miles de ratas no se ahuyentan así como así. ¿Qué dicen que ha ocurrido? Anoche ocurrió un gran valiente desvío con un ladrido le bastó. Si con las ratas problemas tenéis, no lo dudéis. Scruff os salvará. Un perro valiente pronto crecerá y nada ni nadie con él podrá. Dicen que hizo huir a millones de ratas. Eso se merece un buen valido. Ocurrió un can valiente venció con un ladrido le bastó. Buen trabajo, chaval. Gracias. Oye, mala vida, ¿no estarás por casualidad en el mismo lugar donde estabas anoche? Pues sí, gran héroe. Me temo que has estado andando en círculo. Busca una casa, tenlo presente. Anoche ocurrió un gran valiente venció con un ladrido le bastó. Sí, soy un valiente, pero un valiente muerto de hambre. Aguanta, ya falta poco para la civilización, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, ay! ¡Estate quieto, me oyes! ¡Eso no se come! ¡Y eso tampoco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Tierra a la vista! ¡Digo, civilización a la vista! Donde hay una lata de refresco, hay un humano cerca. Bajo ningún concepto te salgas del camino. Acabaremos llegando. Ya lo verás, socio. Paciencia. Todos los caminos conducen a algún sitio. No lo olvides. Este consejo es gratis. Ahora no me apetece picarte. Tengo sueño. Mucho sueño. ¿Del camino? ¡Guitarra! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la la! ¡Oh!
¡Dichoso conejo! ¡Conejo! ¡Amigo mío! ¡Yo no quería! ¿Te das cuenta de lo que has hecho, aprendiz de conejo? Si eran las primeras setas del año, ¿sabes lo que cuesta encontrarlas? Oh. O a lo mejor es que a ti no te cuesta encontrarlas. Si hay perros que encuentran trufas, también puede haber perros que encuentren setas. Pero mírate, eres un desastre. Desde hoy te llamarás Scruff y tu misión en la vida será encontrar setas. ¿No hueles ya a comida? Pero le querrá Tianoro si le quema las zapatillas. Lo sabremos en el próximo capítulo. Pero primero tendrá que superar los peligros. Entre sustos y travesuras descubrirá más Tolosa y todos sus habitantes. ¡Corre, corre, Scruff! ¡Te esperan muchas aventuras! ¡Qué bonito al salir el sol! Cada mañana me da calor. Ven conmigo hasta el anochecer. Me gustará y me divertiré. La vida es bonita, no lo dudes. Mira alrededor y disfrútala. Con unos instantes de alegría, tú tendrás una vida mejor. Si tienes una gran preocupación, busca cuando puedas una solución. Es más fácil hacerlo así e ir tranquilo a dormir. La vida es bonita, no lo dudes. Mira alrededor y disfrútala. Con unos instantes de alegría,